¿Cómo están? Eh, en esta clase de desarrollo móvil con Android, la primera clase, voy a reemplazar a Israel, quien no ha podido por motivos eh, laborales poder estar con nosotros. Pero lo, vamos a empezar con esta presentación. Android es una pila de software pensada para teléfonos sm móviles, smartphones que incluye, miren, viene un sistema operativo, viene un middleware y toda una capa de aplicaciones para que el teléfono pueda realizar funciones más allá de los dispositivos que se usaban antaño, de esos celulares eh, ladrillo que teníamos, ¿se acuerdan? ¿Qué hace Android especial? Pues que está basado en el kernel de Linux, utiliza una variación del lenguaje Java que es diferente, ojo, al Java Mobile Edition. ¿Ya? Eh, posee una adaptación de la máquina virtual denominada Dalbit. Aquí hubo un problema, incluso con Oracle, ¿no? porque los de Oracle pensaban que era un fork. que es un fork? Ustedes saben, una versión del mismo, de la misma máquina virtual y que la gente de Google lo había tomado y, y lo había este, extendido nada más y personalizado. No, al final esto fue desarrollado por el creador y por eso que Google no ha tenido ningún problema. Imagínense que Oracle hubiera ganado. Entonces, el sistema operativo nos da todas esas interfaces necesarias para acceder a las funciones del teléfono, ¿no? Llamémosle GPS, llamadas, agenda, ¿no? Y utilizando el lenguaje de programación Java. ¿Quién debería seguir este curso? Cualquier persona. <laughs> Cualquier persona porque, eh, básicamente, los requisitos es que en tiendas de programación en un lenguaje orientado a objetos, llamémosle Java, c e incluso este, ahora hasta JavaScript es orientado a objetos. ¿sí? Imagínense, bueno, no tan orientado a objetos, pero hasta se puede extender de clases y todo. Así que ya es algo muy común actualmente la, eh, que alguien conozca en la promoción orientada a objetos. Eh, no necesitas experiencia previa en desarrollar aplicaciones en móviles. Si no has desarrollado ya Mobile Edition, ya has visto en los slides anteriores que no tiene nada que ver. Este es totalmente nuevo. Este es un nuevo API y todo. Y es mejor iniciar, pues, este OpenMail, libre de todo conocimiento de móviles en Java anteriormente, porque es totalmente diferente a lo que nos da Google. O sea, el curso lo ustedes van a tener en cuatro partes. La parte uno en, empiezan con el IDE, el emulador, el SDK, algunas aplicaciones, conceptos claves, widgets básicos de interfaz de usuario, activities intents, explícitos e implícitos, SQL Live, etc. Después ya empiezan más con SQLite, sobre todo para interactuar con base de datos, eh, con proveedores de contenido, servicios web, servicios eh, JSON, Google. Y en la parte 4 ya viene localización, mapas de Google, introducción a multiplataformas, jQuery mobile. ¿no? Entonces eso es lo que van a ver. Eh, de todas maneras voy a estar yo eh, pendiente de cada tema, eh, tratando de de que ustedes tengan los mejores ejercicios, eh, que si ustedes tienen una duda en el Campus Yoedex, que después se van, van a ser matriculados, puedan hacer sus preguntas, sus consultas, sus solicitudes. ¿Qué versiones de Android existen? Las versiones de Android, aparte del número, tienen un nombre y postre en idioma inglés. ¿no? Entonces, tenemos de la 1.5 hacia adelante. Incluso el famoso Jelly Bean, que era el 4.1, 4.2, ahora tenemos posiblemente... Que el Lime Pie, ¿no? La 4.3 y la 5, ¿cuál es lo que vendrá, no? Entonces, con Jelly Bean, que es el, el, el popular y el que está incluso en el home del mismo Android Developers, ¿no? Tenemos todo eso. <laughs> A ver, eh, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, miren cómo están eh, las pantallas de esta nueva versión, ¿no? El layout es mucho más avanzado este tenemos un, mucha mejor eh, experiencia de usuario no eh, esto pues no lo vemos todavía en los celulares antiguos no ya lo vemos en celulares con versiones ya de llamémosle samsung galaxy s2 s3 no muy buena a los htc las últimas versiones y, y esas versiones muy modernas un ratito déjenme Aquí hacer una pausa. Miria. Listo, entonces ya tenemos eh, una idea de las versiones de Android. Y después viene instalando Tools. Ustedes necesitan el Java. Eh, no, no el JRA. ¿eh? Ustedes necesitan el Java. Miren, quiero mostrarles. Por ejemplo, si tú entras aquí a tu entorno y pones Java menos versión. Java menos versión. Uy, caramba, me equivoqué. Java menos versión. Te va a salir que la versión 10. Yo tengo la 7, por eso acá nos pide de 5 para adelante. Ahora, ¿esto por qué yo puedo llamar a Java desde cualquier lado? Porque yo ya tengo mi variable Java Home. Ya tengo mi variable Java Home. Tengo en el pad de Windows, eh, tengo mi Java Bin, Mi Java Home es slash Bin. Entonces, en esa parte, por ejemplo, eh, ustedes tienen que tener eh, esa variable de entorno. Si ustedes tuvieran algún problema con el tema de la variable de entorno, aprovechan el foro o nos escriben o nos contactan para poder asistirlo ya porque eso es ya entrar a tu máquina guiarte y explicarte qué es lo que necesitas para tener tu VRL entorno yo les doy una pista tus en entorno están en si estás en Windows mi PC clic derecho propiedades no y te aparece la ventana donde tú ves cuánta memoria tienes no que procesor tienes. Ahí hay una opción que dice Opciones avanzadas. Entras a Opciones avanzadas y te aparece una ventana donde tú vas a tener que escoger de las pestañas que aparecen en esa ventana la que dice Variables de entorno. Cuando encuentras Variables de entorno vas a encontrar arriba Variables del usuario y abajo Variables del sistema. Si está en inglés sería arriba User variables y abajo System variables. En System variables, por favor, en la parte de abajo vas a crear una nueva variable que se llama Java Java Home ya eso es importante ¿por qué? porque esa variable java home te va a dar la ruta donde está tu jdk, miren acá en mi caso me está diciendo que está ahí, en esa ruta tú le vas a dar obviamente la ruta donde has puesto tu jdk generalmente cuando tú instalas el jdk se guarda en c, program, file java, entonces ahí debe estar y tiene que ser la ruta hasta donde está el directorio jdk, no de dentro de alguna carpeta que está dentro del jdk y después ya en el pad de Windows, ya estamos hablando del pad de Windows, ya tú ahí colocas, uy, caramba, no está, <laughs> no está acá. Ya colocas tú ahí eh, dónde está la ubicación del directorio bin. Por eso que tú ves que en el pad de Windows está. Ahora, el pad de Windows ya existe, ¿eh? no es a crear una variable pad. Búscala la sist variable de sistema, un pad, y vas a hacer punto y coma y le añades la ruta del jk slash bin, como está acá, mira. ¿Cómo está acá, los directorios BIM, casi todo. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes llamar a Java, cierras cualquier ventana que hayas tenido abierta y abres porque si no, no refresca. Y miren, ya te va a aceptar el Java, menos verso. Ya, eso es lo primero que tienes que solucionar. Lo segundo es que neces necesitas un IDE. Ya, el IDE puede ser Eclipse, puede ser NetBeans. Ahora, todos los IDE, hasta el IntelliGain IDE, que es incluso el recomendado por muchos desarrolladores de Android porque tiene muy buen soporte es una opción que tú tienes. Un ratito vamos a aprovechar esta parte. Listo, entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Yo tengo mi Eclipse ya descargado, así que, pero ¿dónde lo consigo? De repente uno no, no lo conoce. Usted tienen que ir aquí a eclipse.org y de ahí van a poder descargar el Eclipse, vienen acá. Y no se olviden de bajar. Eh, mira, tienen para cajar el eclipse para Java Developers. Eh, estos tres primeros, cualquiera de estos. Pero yo he bajado este el de Java Developers porque también tiene soporte para web. Ya, y lo descargas, son 190 megas aproximadamente. Y ya está. Eso es todo con respecto al Eclipse. Después tienes que ir a la página de Android de Android Developers. Quiero ver si alguno no la conoce, por eso que voy a ir aquí. Y miren, voy a colocar la página android developers y cuando entres ahí vas a encontrar lo que vemos acá, ¿no? Design de develop distribuir, entonces en el develop vas a encontrar esto de aquí y aquí dice bueno, ya ya conoces la página, es developer.android.com, vamos a entrar un ratito a ver qué es lo que Israel nos ha propuesto esta vez. Entonces, ahí bajas el SDK Bajas el SDK para Windows, para Mac o para Linux. Eh, va a descargar, como ves en la imagen, el Android SDK. Es una carpeta nada más. Y, y ahí buscas este ejecutable SDK Manager Exe. Y le, lo vas a ejecutar. Y ojo, miren. Esta parte es importante. Porque esto mismo que ha hecho el Exe. Yo ya lo tengo. Porque también. Eh, miren cómo puedo llamar a mi Android directamente. Sin necesidad de ir a una carpeta a buscarlo. ¿Cómo he logrado eso? Ya, porque la ventana que justo en el PDF te dice que tiene que cargar debería ser esta, ya. Entonces igualito, igualito como hicieron con el javajón ya. Igualito, así como tú tienes en tu en tu Java Home, el, tienes eh, un directorio bin. Aquí no hay directorio bin. Entonces primero tendrías que tener, así como tienes tu llavajón, tu Android Home que apunte hasta esta ruta en tu variable del sistema. Y después en tu pad de Windows pones Android Home slash PlanFortune. Punto y coma Android Home slash Tools. O sea, en ese caso, a diferencia del Java Home, donde tú simplemente en el pad dices que tenga acceso al directorio Bing, aquí sí le dices que tenga acceso a estas dos carpetas. ¿Por qué? Porque ahí están justamente los ejecutables, como el ADB o como en Tools, donde están los emuladores y como está también el Android que estoy llamando. Por eso que yo ya lo puedo llamar desde cualquier lado. Miren. Entonces cuando tú llamas a Android. ¿No? Cuando llamas Android, vas a experimentar esto, ¿no? De que iban a estar todas las APIs, miren, desde la versión 4.2.2, 4.1.2, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué se refiere con API? Eh, estos que vimos que tenían nombre de postres y que también está asociado a un número, la 11, la 10, la 13, la 14, la 15. Ahora, si tú quieres todas las APIs, tener soporte a todas las APIs, vas a tener que instalar todo. Eso demora un par de horas, dependiendo de tu internet. ¿Ya? Pero por lo mínimo deberías tener a menos de las 22 para, para adelante. ¿Ya? Porque eso es lo último que se tiene. Eso demora bastante, ¿eh? así que le digo que lo hagan ya para el próximo sábado. ¿Por qué? Porque si no, vas a estar dos horas y de repente nosotros estamos trabajando con uno de estos y tú no lo tienes. Y demora descargar bastante, o sea, no va a descargar inmediatamente para cuando quieras hacer los ejercicios. Por eso ahí le he puesto una nota bien importante que demora varios minutos. Así que asegúrate de que descargue eso de ahí. Después viene el plugin del Eclipse. Miren, voy a mostrarles mi Eclipse. Yo me he bajado el último, es un Eclipse Juno. Y en ese Eclipse Juno, ustedes van a tener en este workspace, déjenme entrar un ratito, que instalar un nuevo plugin. Mientras va cargando. El plugin eh, va a tener un nombre, te le puedes poner Android de Development Tools, ADT, el nombre que tú quieras. Pero el URL sí tiene que ser el que está aquí en, en la imagen. ¿Para qué? Para que te instale todo el soporte de Android en el IDE, ya. Y puedas después decirle al IDE dónde está tu SDK y todo. Si no instalas este plugin, va a estar complicado porque no no vas a tener el soporte para Android, ya. Entonces espérense un ratito que va cargando mi IDE por atrás. Ahí está. Entonces, justo también mostrando lo que vimos el sábado. Eh, con sus compañeros, entonces voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. Gel, instalar nuevo software. Ustedes vienen acá en Gel, instalar nuevo software. Aquí es donde tienes que instalar el plugin. Haces el add, add y va así, ¿no? Android, development Tools. Y aquí es donde tú tienes que colocar la ruta del plugin. Déjeme un ratito a simular. Ya. Lo vas a colocar ahí y lo ok. Y next, next, aceptas la licencia y listo. En, en el listado de acá seleccionas todo. Miren, yo ya lo instalé, por eso que seleccionas todo, avanzas, aceptas la licencia y termina. Va a demorar también unos 10 minutos, 5 minutos, dependiendo de tu internet, como les digo, porque hace descarga y lo vas a reiniciar. De ahí te pasas, después del reiniciado, vas a la perspectiva Java y ahí van a aparecer unos robotitos aquí. Ya va a aparecer cuando digas nuevo Android Application. Si no aparece en otros, ya vas a tener Android. O sea, eso quiere decir que ya tú tienes, ya instalado el soporte. Incluso en Vistas, Windows Show View, otros, Windows Show View, otros, te va a aparecer también Android. O sea, ya tenemos todo para Android. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que asegurarte. Con eso acabas de tener ya casi todo, pero todavía te falta una cosa. Decirle en Windows Preferencias la ubicación de tu SDK de Android. ¿Qué es eso? Que yo me tengo que ir acá. Bueno, yo no lo tengo. En el caso de Linux o Mac, lo encuentras por acá. En el caso de ustedes, Windows Preferencias por aquí va a ver. Pero yo acá en Preferencias, aquí en Android, yo tengo que darle la ruta de mi SDK. Aquí, en la misma carpeta Android, le doy la ruta de mi SDK. Como yo ya hice lo que les decía en una parte anterior, de bajarme todos los APIs para después no tener ningún problema y que tengo todos. Me he instalado desde la 1.5 miren hasta la 4.22 y entonces cuando ya tú has instalado acá simplemente le das la ruta donde está tu SDK inmediatamente lista no tienes que hacer nada más él solo los lista y ya tú le das OK aquí y listo ya tengo todo asociado ya está ya sabe dónde, dónde está mi SDK y ya podemos este, trabajar sin problemas no más adelante van a ver integración de un en Maven en un proyecto Android ¿Qué es Maven? Maven es un gestor de proyectos que creó Apache. ¿Y por qué lo vamos a tener que ver? Porque hay algunos proyectos en Internet y algunas empresas que usan Android pero usando el gestor de Maven. Entonces quiere decir que también es posible usar Maven. Maven también es un punto zip. Por, por ahora descarguen nada más. ¿no? Descarguenlo, tenganlo listo. Es un Maven 3.05. Le dan clic al botón zip y se acabó. Descárguenlo para que cuando vean Maven con Israel ustedes puedan finalmente, este, o conmigo, puedan finalmente ver, verlo eh, y aprovecharlo. Nada, ¿No? acá hay unos links, más para que se enteren de que también hay soporte de madre. Después viene un primer programa, el típico Hello World, eh, y vamos a ver cómo podemos crear este proyecto. ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos aquí y le vamos a decir un file nuevo, eh, Android Application Project, lo primero que nos sale es este, una ventana. entonces... Vamos a ver aquí que ya lo ubicamos. Y después tenemos que dar este dato. Entonces, acá Israel les ha puesto que yo pongo el nombre de la aplicación, el nombre del proyecto y el paquete. El paquete es importante, ¿ya? No puedes poner un com.mycompany, eh, com.example. Tienes que poner un paquete real. porque Si no, después va a ser todo, una, todo un trabajo cambiarlo a un nombre real. ¿Ya? Porque cuando tú lo quieres desplegar en Google Play, no te deja poner un, un paquete dummy. Ya, Así que pongo un paquete real. Que ya de, te quede ahí. O invéntete uno, pues, ¿no? Después escoges el SDK. Acá le dice que el mínimo es 2.2. O sea, quiere decir que yo le digo que para equipos desde el 2.2 hasta equipos con este Jelly Bean, ¿no? O, o Android 4.2. Porque para, por tarde, quiere decir, está básicamente para 4.1. Pero voy a compilar con el 4.2, ¿no? Porque tengo una versión superior. Siempre la versión superior soporta las versiones anteriores pero eh, eso, eso es una regla general pero también a veces este va a depender mucho de la capacidad del equipo si es que tú quieres usar características que solamente existen en la 4-2 pero ya en equipos de de ya última generación pues no llamémosle que salieron cuando estaba la 2-2 la 1-5 la 1-6 pues no vas a poder disfrutar todo ¿no? y le estamos diciendo que eh, también un tema un tema quiere decir es como cuando tú win winan hace mucho tiempo que ya no ya, la gente no sabe winan le ponías un skin o a tu a tu misma pantalla o teclado le pones un te, eh, colores, ¿no? Ese es un tema. Entonces, después que pasas a la siguiente pantalla, él te pregunta si quieres crearle un icono eh, personalizado para lanzar la aplicación, crear una actividad, o sea, tu primera clase de Java que representa pues una interfaz de usuario y si quieres crear el proyecto en tu workspace en tu carpeta de trabajo. Y tú le dices sí, pues, entonces yo voy a hacer eso, ¿ya? Mientras vamos avanzando, yo voy a hacer eso, ¿no? Yo le voy a decir, este, el over. Y acá es lo que decía, ¿no? Eh, que no le den un paquete. Eh, porque si no va a haber problemas, ¿no? Eh, next, next, next. Eh, esto es acá, a mí ya lo expliqué. Y después viene esta parte de aquí, ¿no? Donde tú le dices, bueno, y quiero las imágenes este, siguientes para baja, media, alta y alta densidad. ¿No? Porque ustedes saben que en Android sí tenemos bastantes este, tamaños de dispositivo, tenemos diferentes modelos, entonces tenemos que manejar diferentes imágenes con su respectiva resolución, porque si no va a pasar que de repente en un celular pequeño se va a ver deformado, en un grande se ve de repente borroso. Entonces avanzamos, y después le digo que quiero crear una actividad. Mire, esto ha mejorado bastante, porque antes no había esto. Quiero hacer una actividad blanca o una actividad full screen depende de para poner tu imagen o una o un master detail ya eso es lo que puedes hacer Yo, creando una actividad blanca después ya le coloco los nombres de la actividad eh, cómo se va a llamar mi primer layout miren cómo se va a llamar mi primer layout ah bueno esta parte no la ha capturado este eh, Israel pero bueno está bien miren ya está creando la primera actividad hello world ahí está Vamos a esperar que termine de cargar. Y mientras, aquí les muestro lo que va a crear. Entonces, cuando te crea el proyecto, te crean muchas carpetas, pero cada una es especial. ¿ya? Por eso que si tú no has visto antes ya Mobile Edition, olvídate, esto es totalmente diferente. Vas a tener el paquete de código fuente en la carpeta CRC. Vas a tener el paquete de código autogenerado, el cual no debes tocar para nada, porque ese es como la clase... Puente, la clase R que ves ahí, R Java, es la clase puente entre la clase Java y, nuestro y nuestros recursos de Android. Ya eh, viene después es la librería Android que estás utilizando algunas dependencias. La carpeta SEG que ves aquí ni la toques, porque esta carpeta C es cuando vamos a ver multiplataformas. O sea, cuando queremos que Android trabaje con Sencha, con JQuery Mobile. Y también sirve para ingresar librerías extras. No, no, perdón, para poner nuestro JavaScript, nuestros HTML. Ese es cuando trabaja ya con, con una aplicación multiplataforma. En el de Bing se va a generar el APK en Libs para poder ingresar en librerías extras. Y esta carpeta sí es importante, los recursos, porque acá están las, las carpetas para las imágenes de alta, baja, media y alta densidad, o para poner tus vistas, o tus menús, o tus strings, o cualquier cosa que necesitas para trabajar en tus vistas. ¿Ya? Para hacerlo, de repente... Eh, eh, con soporte a varios idiomas, ¿no? estilos, todo eso lo tienes en Values. Y finalmente, el archivo principal del Droid Manifest, donde tú ahí ves cuál es la actividad principal, qué actividades tienes en tu proyecto y qué permisos le vas a dar eh, para que pueda acceder a internet, al, a mensajes de texto, al teléfono, etc. ¿Y cómo lo ejecutas? Bien fácil, miren, ya, está, ya estamos aquí, ya hemos explicado. Entonces, cuando tú, miren, incluso cuando tú vas a la carpeta Recursos Layouts, ahí tienes las vistas. Tienes la oportunidad de jalar y ir armando tu, tu, tu aplicación Android. Y tienes aquí tu, tu código XML que representa eso que lo vamos a ver más adelante. Tranquilos, porque todavía no estamos viendo la, la estructura. ¿Ya? Entonces es muy interesante toda la, la, la opción que ha generado. Han trabajado bastante la gente de Google para generar un plugin muy moderno y sin pagar casi absolutamente nada. Y después tú ejecutas este, esa Android Application. Y, y una nota mientras va ejecutando. Cuando tú ejecutas, lo que puede pasar es que te diga que no has, no, no has este, configurado un Android Virtual Device. Te dice, ¿quieres con, configurarlo o no? Tú tienes que decirle que sí, porque la primera vez de repente no vas a tener ni un emulador. Entonces te aparece una ventana como la que ves aquí y le vas a decir nuevo. ¿Por qué? Porque no tienes ni uno. Imagínate que estás empezando de cero. Entonces ahí le dice, no, si tengo un emulador. Quiero que sea un dispositivo con tales dimensiones, que esté para... Este emulador ahorita es como si tuviera un celular con el Android 4.2 instalado y tengo tal storage y tal tarjeta SDK, tal RAM y todo. ¿no? Entonces tú le das todas esas características como si fuera un celular prácticamente. Y puedes crear cuantos emuladores necesitas para las diferentes versiones. Ya, para que puedas simular diferentes ambientes. ¿no? Tengo un celular con 2.3, tengo un celular con 4.2 y le haces estar a ese. ¿No? Si no, una vez que está configurado, a la hora de levantar, va a pasar lo que, lo que estamos viendo acá: ¿no? que va a levantar el emulador. ¿Y ven? Y la aplicación finalmente se va a ver ahí. ¿ya? La aplicación finalmente se va a ver ahí en el celular, ¿no? Ahora, si tú tienes tu, tu equipo, que es lo que ya te voy a aconsejando, si antes. Tú decías, ¿para qué voy a comprarme un celular tan caro? Y después me lo van a robar. Bueno, si tú quieres dedicarte de verdad a desarrollar aplicaciones móviles, vas a necesitar invertir. Sí, necesitas tu equipo, sí o sí. No hay duda, no, que lo voy a comprar cuando ya me dé mi primer proyecto. No, porque tú primero necesitas probarlo funcionando, ver la respuesta. Ya eh, tienes celulares, puedes conseguirte desde uno. Yo te recomiendo uno antiguito y uno moderno, como para, para ti, ¿no? Puede ser un Ace o un Titan, que son modelos bien económicos y son de poca resolución y todo. Porque si se ve ahí bien, imagínate cómo se verá un Samsung Galaxy. Y después de ahí te consigues un Samsung Galaxy, un HTC, un buen celular. Ya, bueno, acá ha puesto ya este Israel otra aplicación donde ya tú generas una caja de texto, o una etiqueta, botones y, y le vas a establecer ciertas propiedades no incluso acá va a crear una nueva actividad y todo no entonces vamos a ver uy caramba, me fui me fui me fui disculpen vamos a ver quiero ver si él me ha dejado eso de ahí aquí entonces a ver primero paso de Android concepto, y acá están los ejercicios a ver vamos a ver de repente si sí está en este caso no bueno, voy a tener que sacar este proyecto porque ya si no voy a entrar en conflicto con el nombre del otro ya derecho delete no estás eliminándolo no te preocupes simplemente lo, que no hay una opción close sino ya entonces cuando quieres buscar también un proyecto existente este es el ejercicio va siguiente buscar y vas a encontrar en Downloads eh, Primera clase, primera clase Vas a encontrar ejercicios El Android, ¿no? Y le dices que quieres abrir Finalizar Bueno, vamos a ver si es este De repente no es la, el que no, pero La mejor forma de asegurarte Vas a Redeslayado y le dices Main Ah, sí, este es. Entonces lo que dice el PPT Es el siguiente, miren Vas a entrar tú generar una etiqueta, una cajita de texto y un botón. ¿Cómo es eso? Aquí en el editor tú tienes aquí botones, ya tienes cajitas de texto o etiquetas, entonces tú puedes arrastrarlos, simplemente arrastrarlos porque son, miren, como componentes y los puedes alinear y todo. Entonces cuando vas haciendo eso se va generando un, 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 este, un XML. Entonces aquí tú puedes ver, por ejemplo, que estamos colocando una cajita de texto, un edit test, ¿Ya? Entonces, porque todos estos datos es del layout. El layout viene a ser como un contenedor. Si tú de repente no has llevado este, aplicaciones Swing o de escritorios en Java, pero este es muy parecido. O sea, tú creas una etiqueta, un layout, que es el que va a contener a los componentes. Y el layout es el que va a definir eh, de qué forma se van a alinear, si vertical, horizontal. En este caso, estamos teniendo un layout relativo para que nosotros podamos definir nosotros mismos cómo queremos este, ordenarlos. En este caso, me he puesto una cajita de texto, un edit test una cajita. Y le estamos diciendo que va a tener tal ID. Miren, es importante el ID porque en el ID tú le dices cuál es el nombre del componente. Es como cuando trabajabas en Visual Basic y le decías, este, este, esta cajita, esta etiqueta va a tener tal nombre. Entonces, igualito, ahí le pones arroba más ID slash y el nombre realmente es el de la derecha. Después le dice que quieres tomar todo el contenido de donde, de donde está ubicado, eh, alineado hacia la izquierda, hacia, con respecto hacia arriba, ¿verdad? Con un margen en la izquierda de 22 eh, dp, que es este puntos realmente y arriba de 39 dp y eso es verdad, no acá tenemos 39 y acá un margen de 22 y eso es lo que estamos viendo ya eh, request focus, le estás diciendo que incluso quieres que el foco esté ahí y después un botón también que va a tener un id eh, button1 y las y que esté alineado hacia la izquierda respecto al, al edit 1 y hacia abajo respecto al edit 1 ¿no? entonces miren por eso que se pone hacia abajo ya entonces, eso es lo que tenemos ahí, es lo que también acá les explica Israel. Por eso dice, crearemos una vista llamada e mensaje, en el cual colocaremos un test view, una, una actividad para la segunda vista, dos elementos, una edit test y otro botón, y le damos el elemento en crear, al botón le daremos la que listener". bueno, acá ya está hablando de una programación, ¿por qué? Porque quiere hacer esto, que cuando tengas una vista, ponga por ejemplo, no sé, hola eh, José Amadeo Martín, ¿no? Y cuando haga clic en el botón, me sale una ventana que me salude, ¿no? Y me diga, este, aquí, pues, el, cuál es mi, el saludo que voy a recibir. Acá esta cajita se llama test view. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Tenemos una, donde voy, se llama la main, que va a estar relacionada con esto de la, de la actividad principal, y la otra el saludo activity. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieres que, eh, lanzar una de las dos... Primero tienes que asegurarte que aquí en tu manifest esté aparte del, del icono del lanzamiento que está en cualquiera de las carpetas. Acuérdate que hay varias carpetas porque dependiendo de la resolución. Pero el DC Launcher es el mismo que está acá. Yo por eso que ese es el icono que va a instalarse eh, en tu teléfono como el icono de la aplicación. Ahora, para no poner Enduro, porque yo puedo haber puesto acá no mi primera aplicación Enduro en español inclusive. Yo puedo decirle que el nombre de la aplicación lo saque de un archivo string. Entonces, cuando tú ves arroba string, así como acá viste arroba wable, que era una carpeta, acá en el caso del arroba string es un archivo que va a estar en values y va a ser este. Entonces, cuando tú lo tienes aquí, vas a tener que el app name, me pareció un archivo properties, es hello Android. ¿Ya? Entonces, todo lo que ves arroba string, app name eso lo está sacando de ese archivo. Es este decir, sí es un estilo de la aplicación, del tema que escogimos. Acá le está diciendo que la principal actividad, que es la main activity, es la principal y que la otra Activity no es la principal, por eso que no tiene el, el famoso action main o launcher. Ya, entonces ahora sí, vámonos a la clase que representa el main activity. Ya, eso está en CDC. Entonces en el main activity tú vas a heredar de activity implementando OnClickListener. Ahora lo voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque cuando tú heredas de una clase generalmente heredas sus métodos. O tienes que sobre, eh, implementar o sobreescribir sobre algún método. En este caso, eh, main activity como queremos que sea la Activity Main, o sea, esté asociada a esta vista, ¿no? es como que tuvieras tu clase para los de NET, de repente es mucho más común, no tu uh, página ASPX con su archivo C-Char eh, ¿no? o BB. Entonces, algo parecido. Entonces, yo tengo acá, primero declaro eh, mi referencia a mi cajita, mi botón. Y en mi método crear le digo, miren, acá es donde le estoy diciendo porque ya sé que main activity es la principal, gracias a esto, que main activity es la principal. Acá le digo de que lo que quiero que él levante por primera vez es esta actividad main. Y después cuando la levante quiero acceder a su cajita y a su botón de esta manera. Este método findViewByID no, no es un método que tengas que hacer, porque ya existe, le pertenece a la clase activity de la cual estás creando. Entonces llamándola le das el ID de la cajita. ¿Te acuerdas que tú le, que le pusiste aquí? que la, esta se llama Edict S1, este es 1 este botón 1, entonces haces llamada a ese. Ahora, ¿de dónde apareció este R? Es que a la hora que has ido creando las vistas y colocando las cajitas, inmediatamente se ha autogenerado en la carpeta gen una clase R que va a servir como puente, porque él va a tener, miren, los RID de todas las cosas que has ido colocando ahí. Interesante, ¿no? Miren cómo hace R string y todo lo que has puesto también en strings o estilos, todo eso va a aparecer acá. Entonces, por eso que el R me sirve como puente. Entonces al colocar le digo, dado el ID tal, dame una cajita de texto. Lo casteo. Porque ustedes saben que en Java hay un casting, ¿no? Porque este método de repente devuelve simplemente un view. Pero un view es muy general. Un view representa cajitas, combo, radio button, checkbox, todo. Entonces yo le digo, no, yo no quiero un view, yo quiero una, uno que sea cajita. Por eso le hago el casting. Igual para el botón. Ahora, como yo voy a hacer clic en el botón, esto es muy parecido a como hay en Swing de Java. En Java no hay como que en Java, por ejemplo, tú tienes que a un botón o una cajita para verle el, asociar algún evento, le tienes que establecer algún listener. Entonces por eso que este a propósito está implementando un click listener, porque en un botón le haces un click, ¿no es cierto? Entonces le dices al botón le voy a establecer un click listener y le pongo this. ¿Por qué this? Porque él aquí quiere que le pasen un listener, un on click listener. Ahora, ¿qué clase ya implementa un listener, Esta. Entonces, this, pues. O sea, tú mismo eres el listener de este botón. Ya. Este método de acá, en lo que la opción menú, ya lo vi. Ya viene con el Activity. Es la opción de permitirnos generar un menú por defecto en, el, en la barra de acción. Pero este no. Este sí es un método que, sobre, que es sobrescrito por un listener. O sea, el OnClickListener nos va a obligar, porque si no, no tendríamos acción. ¿ven? no tendríamos acción y ustedes saben que en Java cualquier cosa que implementa una interfase está obligado a implementar el método onClick. Entonces ahí le decimos, si eh, miren, como es genérico, porque tú puedes haber hecho click en diferentes botones, no es un onClick de frente de un botón o puedes haber hecho un onClick en no sé, en un radio button. Entonces por eso que el, el parámetro es de tipo View, es general, ¿no? Acá estamos usando polimorfismo, ¿no? Es general. Por eso tú le tienes que decir, ah, y si el ID de ese view es el botón 1, entonces ahí, ya sí, ahí sí ya estás diciendo, tengo un botón al que le echo clic. Y después miren, lo que ven aquí es un típico código para comunicar una ventana con otra ventana. O sea, de la ventana principal mandarle, mandarle los datos a la ventana saludo. Para eso tú tienes que declarar aquí una intent. Una acción, una intención. Es como una acción. Imagínate un evento, una acción. Y en el intento le dices, ¿no? Miren, porque acá te pide dos parámetros. Eh, ¿Quién es el contexto? Ahorita, bueno, el contexto soy yo, mainactivity.dis. ¿Y cuál es la, la clase destino? Bueno, saludo activity. Y después establezco un bangle. Un bangle es como crear un archivo properties, ¿ya? O un map. Y ahí le digo, quiero poner tal string, nombre, y le paso el valor que he puesto en la cajita o que voy a poner en la cajita. Y le digo al Intent, pon como extras eh, tuyos este banle, porque te voy a pasar esto. Y después le digo que comience la actividad representada por este Intent. Y este Intent, pues obviamente, va a levantar el saludo activity. O sea, es como que en ese momento les dices, saludo activity show, levántate. Pero ya le estoy mandando el nombre. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo ejecute y le ponga el nombre y después haga clic en enviar, va a levantar la otra ventana y el nombre lo va a recibir. ¿Ya? Pero la otra ventana también tiene que tener su actividad. Por eso que vas a tener que también declarar tu clase saludoactivity. ¿Ya? Esta clase saludo activity, como ves, eh, levanta el Activity Saludo. Un ratito. Disculpen, entonces cada actividad y recuérdenlo bien, cada actividad viene con su vista. Y no se olviden también un, algo importante, que las actividades, por ejemplo, main activity y solo activity tienen que estar declaradas también en manifest, Miren como main activity y solo activity. Si usted no declara una actividad se va a caer, ¿eh? menos mal que eso ya lo, ya lo ha arreglado este plugin. Ahora cuando tú creas una actividad o una vista, inmediatamente se matricula acá solo, pero antes teníamos que hacerlo manualmente y eso es lo que pasaba antes que uno se olvidaba. Uno se olvidaba y pues no pasaba esto. Pues, ¿no? Entonces, aquí miren, le estoy asignando la actividad saludo. Estoy obteniendo una referencia a la, a la etiqueta. Porque te estoy no es cajita, es etiqueta. Porque ahí solamente en la ventana, en la actividad saludo, nos interesa recibir el dato que nos han mandado. Miren cómo le digo. Tú tienes un intent, pero ahí te venido un extra. Seguro es un banle. Eh, ponle en la cajita de texto. Hola. Y el, el dato nombre, porque así lo mandaste desde la Media Activity, nombre. Y lo recibes aquí para mostrarlo. Entonces, miren, vamos a hacer eso. Voy a correrlo para que ustedes vean que efectivamente es lo que va a hacer. ¿Ya? ¿Ven? Entonces yo pongo acá José Díaz, por ejemplo, ¿no? Mi nombre. Jo jo Ya ven, porque más, es mucho mejor tener tu... <laughs> Yoja. Ya, Johan. Porque no me salió <laughs> el otro. Entonces... Uy, caramba, ¿qué pasó? uy Un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Ya está. Y le dan el botón. Hola, Johan. ¿Eh? Entonces, ya ahí estamos comunicando dos actividades estamos comunicando tus actividades, ya entonces eso es lo que les va a explicar finalmente acá les explica en el ppt lo que les estoy comentando y probamos la aplicación y eso es lo que va a pasar, ya entonces finalmente después bueno, algunos comentarios que son importantes decirlo la versión de Android que se ejecuta en tu emulador debe ser compatible con tu target por ejemplo si tú tratas de ejecutar un programa de 2.2 en un Android 1.5 pues obviamente no se va a poder ¿No? En cambio, Android sí se puede juntar, 2.2 sí se puede juntar, pues obviamente en tardes superiores. ¿no? Eh, aplicaciones construidas por 1.5 no siempre se muestran correctamente en screening grandes y pequeños encontrados en teléfono 2.6. Bueno, pero de todas maneras sí hay que ver consideraciones para eh, que se, tu aplicación sea lo más compatible y con diferentes versiones y eso es lo que veremos más adelante y recuerden también hacernoslo recordar. tiene el emulador. El emulador es costoso. ¿A qué se refiere? Que cada vez que lo cierras y volverlo a abrir cuesta. La memoria, como que se reinicia. Es como cuando tú reinicias tu... Ser... ¿Te acuerdan que alguna vez has necesitado a tu celular reiniciarlo y después hay que volverlo a aprender y eso demora mucho? O sea, déjalo levantado, no lo cierres, porque el Click se detecta inmediatamente que tu emulador está listo y ahí va a empezar a instalar los programas que tú ejecutas. Ahora, si tienes finalmente tu teléfono, que es lo que yo te recomiendo, le puedes habilitar, eh, para que ahí se cor corran las aplicaciones, con tu USB conectado a tu computadora, todo lo que estás probando. Pero para eso tienes que habilitar en la opción Settings, eh, Application Development, USB Debugging. Tú tienes que habilitar esa opción. Y ahí recién, todo OK. Ahora, si tienes problemas por ahí, que no te reconoce el celular, ya eso es un tema de driver, que tienes que verlo en la página del fabricante. ¿Ya? Entonces, con esas dos opciones, y si es que tienes el equipo, mejor vas a poder este, eh, desarrollar mucho más cómodo. Ya más adelante, casi en la parte final, veremos cómo publicar en el Android Market con más detalle. O ya ese era el nombre anterior. Ahora es Google Play tus aplicaciones. Después tenemos para diseñar aplicaciones algunos recursos. Pero ya son recursos a veces ya este, desfasados. App Inventor incluso no, no funcionó. Ya, ya murió. Fue un intento de Google para que tú, vía web, desarrolles o prácticamente armes con componentes tu aplicación y se vaya armando solita. Droid Rap también este, es como un e-report. Imagínate un aplicativo de escritorio donde te permite con una paleta de componentes jalar. Pero ahora ustedes mismo han visto, ¿no? El, el Eclipse tiene un plugin excelente para crear aplicaciones. O sea, lo que tenemos ahora no es lo que teníamos hace tiempo, ¿no? Ahora está mucho mejor. Y miren, y a páginas como esta. De, tratan de, al menos de... Al que esté un poco apurado o, o que era algo que ya existe o esté listo. Tener... Acá, por ejemplo, te dan la opción. Tú quieres algo ya listo para deportes o juegos. Yo ya tengo modelos o plantillas. Y tú simplemente tienes que arrastrar componentes, darle personal, una personalización. Y yo te inmediatamente te lo publico en Google Play para que lo puedas este, trabajar. ¿no? Tienes para iPad, para iPhone, Android. Estas son cosas... Miren cómo Android ha despertado tantos negocios para que tú puedas tener tu, tu propia aplicación en, en poco tiempo. ¿no? Pero un desarrollador generalmente va a tener que irse por, por la opción nativa, tú mismo armar tus componentes, hacer el código. Y tienes pues, los recursos o más ejemplos en la página del mismo developer Android. Ahí tienes innumerables ejemplos para que revises el código fuente y veas cuál... Eh, qué característica o funcionalidad puedes tú después replicar en tus propias aplicaciones. En cuanto a libros, como les digo, a Pepe Inventor no pegó, pero todavía es una buena referencia. Tienes el android First Android Development, que es bien, bien didáctico. Se pueden comprarlo porque es este, bien didáctico de cómo explique, explicar Android. Ahora, si ya quieres la Biblia de Android, tienes Beginning Android 3, que ahí, miren, lo han puesto como, una, han puesto como si fuera delgadito. Pues yo estaba estado en mis manos porque en la universidad, en la UPC, eh, lo compraron. Y es, y es más o menos como 600 hojas, imagínense, 600 hojas de Android. Y Hello Android es un libro más masticable. Yo también lo recomiendo mucho, ese es uno que compré para mi biblioteca. Muy, muy didáctico. Listo, entonces, eh, eso fue lo que hicimos el sábado. Y aparte logramos hacer una aplicación más, la aplicación Tister. Pero les voy comentando. Todo ejemplo que va, vamos a ver finalmente va a estar en la página de Github, Joe ¿ya? Para que ustedes no tengan que estar eh, ¿dónde están los ejemplos. No, no. Ustedes van a Gihad Joe eh, eh, la, la foto, eh, Android Joe y ahí van a tener los documentos y los proyectos, ¿ya? Cuando yo voy a subirlos, si es que me faltara alguno, por eso en el campus Joe aquí se les va a crear una cuenta para que ustedes usen los foros, eh, nos podemos comunicar respecto al curso de una forma ordenada y ahí conversar. ¿ya? Yo los voy a crear y después voy a y más, voy a hacer un videito explicando también el campus y por qué eso va a servir para todos los grupos. Y aquí en proyectos vas a tener todos los ejemplos. Ahí hay uno que se llama Tister, ¿ya? ¿Cómo te bajas también esto de aquí? De repente tú no tienes JIT. Eh, La forma más fácil es clic botón Zip. Y baja todo. Pero hay un tema ahí. Pues qué pasa si yo subo un nuevo proyecto. Modifico un nuevo proyecto. Las actualizaciones. De repente vas a tener que estar haciendo zig-sig para cada rato. Otra opción es instalarse el JIT. ¿De dónde te instalas el JIT? El JIT te instalas de la opción JITSSM.com. En esta página vas a tener el JIT. El instalador. A mí me sale por Mac. Porque estoy en una Mac. Pero si sale para Windows lo bajas. Y haces Next. 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 Y ya está. No tienes ni que reiniciar. Incluso hay un curso gratuito de JIT de una empresa inglesa que se llama Try School. Es gratuito. Si, si no tenías cuenta en GitHub, que es la que te mostraba acá, también te va a obligar este curso a sacarte, porque te explica, mira, con GitHub vas a poder hacer esto y esto. Y e incluso Scott Chacon, que es el CTO del mismo GitHub, ha publicado su libro con la licencia de Apress para que sea prácticamente la documentación del site, o sea todo para aprender Git. Pero ya bueno, una vez que lo has instalado, abres cualquier ventana de comandos. Miren, imagínense que yo estoy aquí y le digo en mi Downloads que aquí quiero bajar, hago un G-Clone y me bajo con esta ruta todo. Y le doy Enter y ni siquiera tiene que tener cuenta porque él ni, cuando va a bajar no te pide usuario clave porque dice, bueno, estás bajando, pero cuando quieres subir al servidor de g ahí sí te pide cuenta. Un ratito, eh, voy a atender una. Entonces, una vez que baja... Después, cada vez que te diga el profesor, bájense por favor los nuevos ejemplos o cambios, le haces JigPool y se actualizó. Y no tenías que bajar six sí, si sí, cada rato. Porque ya lo bajaste. ¿ya? Pero para eso no se olviden de instalar el JIT. Y ese día sábado terminamos con una aplicación que se llama Tixter. Aparte de la que hemos mostrado y que está aquí en el PPT que ha mostrado este eh, Israel. ¿no? Pero. Ojo, que antes de ver Tister también vimos un poco la arquitectura de Android. Y es algo importante de verlo. ¿Por qué? Porque en la arquitectura de Android tú ves lo siguiente. Ves que está soportado por el kernel de Linux, que es algo que vimos en los PPTs. Y ahí pues están todos los drivers para todas las características eh, del hardware. Están después en la siguiente capa las librerías para interactuar con, con estos drivers. Para. Y también tenemos el Android Runtime ahí donde está el Dalvik, que el Core. Hasta ahí nosotros no tenemos como que acceso a nada. Después sí tenemos el framework de la aplicación, ahí es donde ya en azul, incluso está en azul, ya podemos nosotros interactuar con los managers, ya sea de proveer contenidos, de ventanas, de actividades, de paquetes, de teléfono, de recursos, de localización, de notificaciones. Y ya sobre eso recién están nuestras aplicaciones, las nuestras o las mismas que han venido con el mismo equipo. ¿Ya? Entonces, cuidado ahí porque eso es importante entenderlo. Después hay unos conceptos claves también que hay que eh, tenerlos claros. ¿No? Aquí ya está mucho más detallado, ¿no? De cada una de las, de, la, de lo que han visto ustedes en el, en el gráfico anterior. Es como que acá está más detallado y el anterior es el resumen, ¿no? Porque acá les dice Linux kernel creado por Linux Torvald. En el 91 es la capa, Linux provee la capa de extracción del hardware. ¿no? para que sea portable. Eh, tenemos incluso un shell, que es el ADB shell, que, que simula un shell de Linux. O sea, tú podrías tener como un shell, imagínate un shell de Linux en tu mismo te teléfono, pero obviamente las operadoras de acá, para que nadie haga cosas inesperadas, lo han bloqueado. ¿no? Pero tú, eh, si buscas en Internet, cómo rutear un teléfono Android, vas a ver que te van a dar los pasos para que puedas hacer eso. ¿No? Y después viene explicándose cada una de las librerías, de los managers, el PPT, para que tengas en cuanto a teoría qué, qué te da cada librería, soporte qué, a qué medias, codex a qué base de datos. Acuérdense, SQLite. Yo también tenía una duda, ¿no? ¿Cómo puede entrar una base de datos en un celular? ¿Eso es un SQL Server? No, no. que tenía que haber también una base de datos para teléfonos, para smartphones. Entonces, el SQLite, ¿no? Eh, tenemos este, el WebKit, la librería WebKit, que es para poder este, tener el soporte de un navegador. Y, bueno, es algo así como Apple tiene su Safari, eh, ¿no? Y el Nokia también tiene su, su soporte, ¿no? de otro navegador. Entonces, eh, también tenemos desde Android 1.5 eh, eh, la oportunidad de crear nuestras propias librerías, pero ese ya es un tema mucho más avanzado usando el native Development Toolkit. ¿Ya? Eh, el Dalby diseñado por Dan Borstein en Google. Eh, ¿no? Y a pesar que fue un, desarrollado por él, hubo problemas con Oracle con y cuarto. Aquí el tema es que ahí no se ejecutan archivos .class, ¿no? Ahí se ejecutan archivos .dex, ¿no? Eh, que obviamente se obtiene a partir de los clases ya, pero miren, son más compactos y eficientes para justamente características de un celular que tiene limitaciones de memoria y batería, ¿ya? Entonces, eh, también otro dato importante es que las librerías Core Java son totalmente diferentes a las que vienen con Java, Small Edition y Mobile Edition. ¿no? Entonces, como ven, vienen los managers, vienen este, las aplicaciones y las tuyas. ¿no? Y después, finalmente, en el Google Play para que tú puedas desplegarla. Ahora, viene después ciclo de vida en un programa de Android y esta parte sí es importante y eso lo vimos el sábado. ¿Por qué? Porque un proceso Linux. Es diferente de una aplicación, ¿no? Tú tienes en Windows y Linux muchas aplicaciones y tú mismo eres responsable de intercambiar entre ellas. Pero Android no trabaja así. Porque en Android, la aplicación que está ahorita vigente toma todo el control del display. ¿no? Por ejemplo, cuando tú pones tu celular, ¿qué aparece primero? El home, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay que saber qué pasa cuando, cuando tienes varias aplicaciones corriendo. Porque siempre va a haber una tomando todo. No es como en Windows y Linux que tú puedes tener... Eh, cascada, las tienes este, organizadas o tres, cuatro, cinco viéndose a la vez. ¿no? Aquí no, entonces hay un Activity manager que eh, justamente regula todo eso. Porque internamente cada interfaz de usuario es representada por una clase Activity, eso ya lo hemos visto. Y cada Activity tiene su propio ciclo de vida. O sea, cada actividad va a entrar en el ciclo de vida que vamos a ver aquí, en esta imagen. Miren. Y un programador tiene que saber qué significa cada método. ¿Por qué? Porque en cada método se escribe código especial. O hay métodos donde no hay que ni siquiera sobreescribir o no podríamos hacer nada porque no tenemos control. Hay el evento onCrear. Cuando la actividad inicia, un evento onCrear, on start y on-Resume. Ahí en on un resume recién tu actividad está al frente, se está ejecutando. Entonces, una forma para recordar este gráfico es como cuando tú entras. Imagínate que tú llamas a, al odontólogo. Señorita, por favor, quiero una cita. On crear pero no te está atendiendo. Estás creando una cita. El long-star es cuando ya llegaste al local y de repente la señorita te dice, señora, eh, eh, ya lo va a atender el doctor, está ahorita con un paciente, espérense un par de minutos. Estás sentado ahí en el sillón, leyendo un periódico, una revista. Estás en el long-star. Y después vienen un resumen, es que ya, entra, ya te están atendiendo. Pero puede pasar que el doctor, voy a traer un ratito su radiografía, me, me acaba de llamar la enfermera, entras en un pausa. Y de repente, pues, este, se demora mucho. Si se demora mucho, puede pasar que el Activity Manager dice, ¿sabes qué? Ahorita necesito memoria y voy a matar tu proceso. ¿Ya? Y mata tu proceso. ¿Ya? El proceso se mata. O, obviamente también, eh, el usuario navega de regreso hacia la actividad. ¿No? Entonces, llegas de nuevo a un crear. No estás en un resumen todavía. Ahora puede ser que el doctor regrese rápido entonces con en pausa vuelves a un resumen y otra vuelves al frente. Ahora, ¿qué pasa si se demora mucho? La actividad ya no es más visible, pasa a un stop. ¿Ya? O sea, ahí puede ser que se demora mucho o pasaste a otra actividad, ¿no? Otra aplicación. Por ejemplo, cuando estás ahorita, de repente estabas jugando y de repente te, llama, te llamaron o, o quieres escribir un correo, te pasas al, pero el juego se quedó ahí pero te has demorado tanto que ya el juego entró en un stop y vas a tener que volver a a reiniciar, por eso está en el no restar donde nuevamente pasa por el non-restar. Y si ya te demora mucho, bueno, ya no pasa nada, o destroy y la actividad ya no es más comentada. ¿no? Entonces, aquí cada método se explica detalladamente y lo vamos a ver en las demos, pero ya es bueno que lo vayan leyendo porque es bastante teoría. Y ahí te va a explicar cada método, por qué lo han creado y por qué lo tendrías que tener. Ahora, otros conceptos importantes cuando trabajas con Android es las actividades, los intents, los servicios, los proveedores de contenido, ¿no? Eso es importante que lo sepas, porque lo vamos a usar en el código. Cuando yo te hablé del intent, por ejemplo, en el ejemplo de Israel, de que manda la actividad principal a la, la actividad de saludo, es porque estaba haciendo una acción específica, ¿no? Que era eh, meter un dato en el bundle para que el otro, en el otro lado lo pueda recuperar. ¿Ya? Entonces... Otra cosa importante también que hemos visto en el proyecto que hemos visto, son que puedes manejar strings, imágenes, puedes almacenar todo en el directorio de recursos, eh, el compilador procesa todo de los recursos, acorde al directorio donde lo has puesto, por ejemplo, las imágenes van en el directorio ResDrawable, los xml van en reslayout, y todo se, al compilarse se empaqueta y se genera una clase llamada R, que contiene los identificadores para las referencias a los recursos. Ya, entonces es importante eso. Ahora, en cuanto a la seguridad, cada aplicación se ejecuta en su propio proceso Linux, cada proceso tiene su parte de memoria asignada, cada aplicación tiene su user ID, hacer ciertas operaciones críticas, eh, todo está restringido, por eso que tú en la Android Manifest le tienes que decir, quiero acceso a Internet, quiero leer contactos, quiero ir contacto, recibir SMS, o sea, si tú no le dices en el Manifest, no te lo tienes por defecto, ¿eh? acuérdate, de repente tú quieres de repente este, acceder a un mapa de Google. Eh, Tener, eh, levantar un web view para tener acceso a internet, eso lo tienes que declarar en el Android Manifest. En los ejemplos se van a ver. No que esta es la parte teórica. Y tú le tienes que decir así, por ejemplo, ¿no? en Android Manifest. Yo quiero poder en el Android Manifest poder este, enviar o recibir SMS. Si no lo declaras, no te va a dejar. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que hemos visto también. Eh, después, bueno, acá hay una más del ciclo de vida de, la, de una actividad. El gráfico nuevamente y después que necesito programar un resumen de las herramientas que hemos visto el que de desarrollo el sistema operativo el IDE la versión de Java no el equipo si lo tienes te lo recomiendo totalmente miren nuevamente te lo vuelvo a decir algún conocimiento de programación en tu objeto sea en el lenguaje que tú quieras o puedes empezar a revisar unos cuantos conceptos básicos para que entre en contexto no Incluso por ahí ahí creo este, un link a que es la promoción en objetos de desarrollo web. Un poco para entender. Porque hablamos de herencia, ¿no? Hablamos de polimorfismo, hablamos de sobreescritura, de interfaces. Entonces, es un lenguaje Java. Si tú sabes Java, definitivamente te va a ir muy bien ¿no? con este tema. Después tenés el eclipse. Eh, ahora, eh, bueno, muchas ganas de aprender. Y un poco de guija también vamos a ver para compartir los códigos. Bueno, esto es un poco la teoría que ha puesto Israel para que ustedes puedan eh, entender estos conceptos. Y bueno, y la aplicación Tister fue finalmente la, la final. Quiero que vean. Eh, interesante esta aplicación porque nosotros una, con una sola actividad hacemos una cosa bien simpática. ¿Alguna vez tú has ido a un restaurante y se han, han comido con los compañeros de trabajo, el cumpleaños... Y después el tema es el tema de cuánto nos toca cada uno, ¿no? Tú pones el total, el número de personas, y dices, bueno, chicos, vamos a pagar todos entre todos. ¿Y le vamos a dar al mozo un 15, 20%? ¿O prefieren darle un por ciento, dos por ciento? Dependiendo de cómo uno ha atendido. Y calcular, y les va a salir cuánto es la propina, el total a pagar y el total por persona para que se puedan dividir los gastos. Y para eso, pues, obviamente yo acá les he puesto, ya usando un layout tipo table para ordenar lo bonito por filas, como, como en HTML, una etiqueta para la etiqueta para, para la cajita de texto que es este, total para la etiqueta que es nombre de personas para el otro que va a ser este, la etiqueta porcentaje y después he puesto un radio group donde he puesto tres radio buttons, uno para el 15 para el 20 y para los otros y después he puesto la cajita de texto después he puesto la cajita de texto eh, para que puedan en el caso de otros poner eso de ahí un ratito, voy a hacer una pausita Listo, entonces eh, después vienen los botones, el calcular y el reset. Después vienen ya las etiquetas para mostrar. Pero miren cómo acá le ponemos un layout, altura, background, margen top para generar como una especie de separador. Y después ya vienen las propinas, eh, el total a pagar por persona o por todos. ¿no? Entonces, eso, eso de ahí nos da toda la interfaz. Finalmente ya después nosotros en la única actividad, este está mucho más sencillo porque no tenemos una única actividad, recuperamos hasta aquí, miren, todos los objetos. Primero declaramos los tipos dados y de ahí recuperamos haciendo el respectivo cas. No se olviden porque acuérdense que este método devuelve view, entonces tenemos que hacer el cas. Y después, miren, esta es otra forma. Acá no se ha hecho como ya tenemos muchos listeners, no le digo simplemente un click listener, sino ya le digo aquí mismo, acá cuando voy a establecer para el Radio Group, por ejemplo. Cuando van a hacer clic en alguno de los radio buttons, ahí necesito un listener. Entonces, acá mismo, abro, miren, toda esta parte de aquí, representa un listener, un inner listener. O sea, dentro de la misma clase, voy a crear, y ahí le voy a dar en el evento on onCheckExchange para cuando hagan clic en fitting en el otros, ¿no? Entonces, en uno de, perdón, en uno, si fuera en 15 o en 20, para poder sacarlos habilitar o deshabilitar los, los, las cajitas o los botones igualito ¿no? los listeners para cuando hagan clic en una de las cajitas empiecen a escribir en una de las cajitas se usa el onkey listener entonces los listeners lo puedes hacer ahí mismo como ven acá o como en este caso de las cajitas o los botones se, ha, se estableció un listener aparte ¿por qué? porque como se tiene que hacer este, varias veces para no estar repitiendo el mismo código en los tres lados Igual, igual para, lo, para el botón del click ¿no? Y después ya ese listener se declara acá. Acá, por ejemplo, en el click listener está diciendo, ¿no? Si hacen click en alguna de las, de las cajitas y la cajita es tal, entonces habilita tales botones o si es otro, habilita tales botones. Y si hacen click en el, en el botón, calcula. Y el calcular es el, las operaciones ya aritméticas para obtener la, la propina. Y en el caso del reset, limpiar todo. Entonces, como se dan cuenta, al ejecutar, mi Android application, vamos a darle una ejecución ahí. Este está levantando otro emulador porque este es el emulador, está con 233, el otro era con 42, por eso que se ve la diferencia. Vamos a dejarlo que levante, ¿ya? Listo. Entonces, si el total fue, por ejemplo, 400. A ver, 450, y somos 7 personas. Y quiero pagarle el, el 20%. Entonces, al calcular... A ver, al calcular... Un ratito, pasa que este teclado me va a salir cómo voy a repartir entre las personas. O de repente, si quiero pagar solamente 2% porque esta persona no, no, no nos atendió muy bien. ¿no? Entonces... Eh, al calcular... Voy a obtener la cantidad especificada. Bueno, hasta aquí la primera clase. Nos vemos el próximo sábado. Eh, espero que les sirva para repasar lo que hemos visto. Si tienen algún problema, no se olviden que en el campus UEDICE el día de hoy y mañana vamos a estar eh, matriculando a todos los alumnos. Pruébenlos eh, y si tienen algún problema, nos escriben. Muchas gracias a ustedes.